A hacer una pesquita con Maru, vamos a hacer una pesca. Nos vinimos a un lugar que no vinimos casi nunca, es donde está Playa Chica, al costado de Playa Chica. Allá está Maru, le vamos a tirar por allá. Yo estaba investigando la zona, he venido un par de veces, pero no he venido muchas veces acá a este lugar. Así que bueno, estaba buscando alguna piedrita cómoda para levantar. Vamos a intentar pescar un rato. Vamos a ver si sale algo, si podemos encontrar algún pescadito por este lado. Bueno, ahí es todo un sistema de piedra. Si los que vengan, bajar con cuidado. Hoy hace un día de calor espectacular, viento noroeste. Acá pega de atrás, pega de espaldas el noroeste. Así que vamos a aprovechar acá el viento y le vamos a pegar para allá. El agua está más o menos. No está a 10 puntos, pero está a un 8. Está bastante linda, miren cómo se ve. Bueno, vamos a volver allá donde dejé las cosas de pesca. Y vamos a pescar. Bueno, miren lo que es. Tiene como pasaditos secretos. Vamos, ahí por acá arriba. Acá tenemos una cascada que ya no es natural. Creada por el hombre. Bueno. Haciendo montañismo acá. Haciendo un poquito de montañismo. Bueno, ya está Maru. Voy a bajar y voy a ponerme a armar las cosas de pesca. Un poquito de escalación. Escalar la montaña. Ahí vamos. Bueno, vamos a tirar un ratito acá. Allá también tenemos otro pescador. Esta zona suele no haber nada de enganche. Cero, cero enganche. Así que veremos, a ver cómo nos va. Vamos a buscar los pescaditos. Voy a utilizar una línea de un solo anzuelo primero para llegar lejos. Lomito de 150 con destrabe. No sé si hace falta acá, creo que no. El destrabe, pero le vamos a poner igual. Bueno, una brazolada de 50 centímetros. Un anzuelo 3-0. Vamos a arrancar así, tirando, vamos a tirar lejos. Y después lo vamos a empezar a buscar más cerca. Vamos a meterle un bombazo. Vamos a poner el sanguchito de langostino con anchoa. Ya tenemos la anchoita. Me dejé el otro hilo, más finito. Este es un intermedio. Me gusta más usar el hilo bien finito. Pero bueno, me lo olvidé. Vamos a ponerle un langostino. Vamos a ir descongelando algunos langostinos. Vamos a ponerle uno
langostinos medianitos tengo. Me gustan estos, así para la variedad. Que no ocupen tanto espacio. Ahí está. Vamos a poner este. Y lo vamos a hacer un sanguchito con una anchoa. Tengo varias anchoas, así que vamos a ponerle. Están duras, están congeladas. Vamos a descongelar un poquito. Acá hay un charco, creo, de agua, así que le voy a meter allá en un charco que tengo allá adelante. Cuando tienen un charquito de agua que no esté tan sucio, pueden descongelar la carnada ahí en el charco de agua. Vamos a poner una de cada, una anchoa de cada lado. Vamos a descongelar estas dos anchoas. Y vamos a guardar esto que no se descongele tanto. Es la prefectura. Bueno, vamos a hacer chile. Langostino. Chiquito. ¿Te cortaron? No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Qué hacen ahí al lado? ¿Qué? ¿Pero qué carajo hacen ahí al lado? Bueno, allá los muchachos, miren lo que hacen. Al lado de la escollera pasan y le cortaron acá la línea al... ¡Qué tipo! No lo puedo creer. ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Ahí vamos! ¡Cangrejo, cangrejo! ¡Se soltó, se soltó! ¡Me tira al agua! ¡Me tira al agua! Un cangrejazo tenía. Bueno, mucho descarne. El muchacho que está hace rato me dijo que hay mucho descarne y es verdad. Recién venía con un cangrejazo, así que debo estar pelado, pelado. Miren la carnada, totalmente comido. Hay cangrejón, hay cangrejo, algún otro descarnador debe haber. Así que va a estar complicado. Voy a hacer un tiro más y le voy a poner una boya para evitar el descarne. Sanguchito, esperando acá el pique. Hicimos 3 o 4 tiros, la verdad que mucho descarne. Ahora le vamos a poner la bollita en la brazolada y vamos a ver qué pasa. Día de mucho calor, está bajando ahora. Vinimos a las 11 y pico, ya estaba bajando, así que ahora va a seguir bajando toda la tarde. Miren, tenemos techo, pusimos abajo una piedra, así que estamos en la sombrita. Por más que hace calor, acá está hermoso, estamos espectacular acá. ¿Qué dijo Maru? Último almuerzo del año. Chin, chin. Último almuerzo del año para nosotros. A ver, Maru. Parece que trae un cangrejito. Parece que trae un cangrejo, Maru. Vamos a ver. Sí, algo trae. Un pescado, un pescado, un pescadito. Se soltó. No, viene, 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 viene. Es chiquito. Baja, baja la caña. Ahí baja. Baja, baja, baja. Ahora subí. Despacio, seguí juntando. ¡Lo mató a palo, Maru! ¡No! ¡Un gato! ¿Esto qué dice? ¿Esto qué dice? ¿Qué dice? Que no me voy zapatera el último día del año. ¡Ey, ey! ¿Qué significa? ¿Que yo me estoy zapatero? Por ahora, pero no, puede nah, que... ¡Nah! Miren lo que es más grande. La carnada que no le puso... No te he vencido ni algún vencido, dijo el chabón. Se comió todo. Bueno, Maru, no se va a zapatero. ¿Qué lo parió? Hoy estaba para irse zapatero los dos. No hay nada, está difícil. Le pusimos la bollita y ahora zafa, mira. Con una la bollita. Ahí yo le tengo una bollita, recién también chequeé carnada. Y la verdad que zafó. Ahí tenía. Bueno, gatucito para Maru. Gatucito. Zafó. Bueno, gracias, gatucito. Zafó Maru, vamos al agua. Esperando el pique. Maru. Zafó. ¿Qué hacía ese chiquitito ahí? Zafó. El muchacho que estaba de temprano dijo nada de nada. No sé cómo hizo. Maru ahí clavó.
pescadito así, en un anzuelo así. Bueno, nos vamos a tomar unos mates. Ahí me estoy armando el matecito. Lo que estamos acá es súper cómodo. La verdad que el lugar re cómodo. Para levantar, está un poquito mojado ahí, pero yo no tengo drama. Capaz que a Maru se le complica un poquito más, porque si te da un poquito de vértigo, estás arriba de una piedra y después viene el precipicio al agua, o sea. Pero si no, creo que es un lugar bastante, bastante cómodo. Pique, eso sí. Por ahora, nada. Suele salir algún que otro pescadito acá. No es una zona, ¡fuah! ¡Qué grande cómo se pesca acá! Por eso no tengo tantos videos hechos acá. Es más, es el primer video que le estoy armando acá. No es la primera vez que vengo a pescar acá. He venido un par de veces a pescar. Pero no suelo frecuentar este lugar porque, por lo menos las veces que yo he venido, no es que se hace una pesca súper abundante. Es como más tranqui el pique y hay que esperar un poquito más y capaz en una de esas tenemos alguna que otra captura. Veremos. Una y pico de la tarde, ya comimos. Vinimos tarde, vinimos a las 11 y algo. Pero bueno, en 2 horas y media, más o menos que hace que estamos, 2 horas, 2 horas y pico, un solo pique y lo tuvo Maru ahí. Bueno, zafamos. Vamos a tomar unos mates y vamos a esperar. Calculo que hasta las 4 por lo menos nos vamos a quedar. Ahí me está picando, el primer pescadito que me está picando a mí. Tuve 2 o 3 piquecitos. Ay, qué lástima. No quedó. No quedó. Fue más fuerte, ¿eh? Bueno, los primeros 2 piquecitos que tuve. Dale, dale, que vaya por más. A ver, lo voy a tener en la mano. Picó, picó y soltó. Saltó. A ver si vuelve a picar. Los primeros 2 piquecitos míos del día. No volvió. Era algo chiquito. Vamos a dejarlo, a ver si vuelve. Le vamos a dar 5 minutos más. A ver, me parece que viene algo. A ver, ¿qué traigo? Hoy me había picado y me parece que se quedó ahí. Picó y se quedó en el lugar. A ver, ¿qué era? Una raya, mirá. Había picado y se había quedado en el lugar. Vengo con pescadito también. Yo tampoco me voy a ir zapatero. ¿Viste que picó? Bueno, se había quedado en el lugar. Era una rayita. Dale. No, mirá, está robada en el anzuelo de arriba. Que no tenía ni carnada. ¿Qué hace? El anzuelo de acá arriba no le había puesto ni carnada yo. Esto saben para qué nomás, ¿no? Para no irse. Para no irse zapatero nomás. Pero miren, ni este anzuelo ni carnada le había puesto. Le puse carnada al de abajo nomás. Se pinchó y se quedó quietita en el lugar. Vamos al agua. A ver si la alargamos por ahí. Y después se va a escapar. Cuando venga. Ahí. Bueno, entonces. Ninguno de los dos nos vamos zapatero. ¡Vamos! Ahí me acaba de picar de nuevo. Ahí acaba de tener otro pique. A ver si vuelve. Me parece que soltó. Ay, acabo de volver a tener pique. A ver. Anda por ahí merodeando, me parece, la carnada. Vamos a tenerla. Sí. Sí, me aflojó un poquito. Sí, me aflojó la tanza.
No, me levantó el plomo. A ver, está ahí. Ahí vamos, con otro pescado. Vamos, por fin. Otro pescadito más apareció. Ahí cambié la táctica, le empecé a tirar lejos. Con langostino. Y ahí vamos. ¡Epa! Me parece que es otra raya. No, se me soltó. No, no, lo subí para arriba. Allá la saqué arriba, me parece, que es una raya. ¿Saca? Arriba esa rayita. Otra de estas. Hija de mí. Tirando lejos, por allá, igual. Igual aparecieron. Tengan cuidado con esta que no tiene diente, pero tiene ahí, en la boca tiene como unas lijas. Entonces a veces uno se confía que no tiene diente. Una especie de rebarbita, una cosa así. Claro, es como una lija. Varias veces me han dejado después todo raspado los dedos. Vamos de golpe. ¿De allá? Bueno, guarda con el verdín. Se va. Adiós. Ahí se fue. Bueno, algo es lo que hay. A ver, Manu también. ¿Qué pasó con esa raya? Quiso pegar un cañazo y rebotó, Maru. Le dije, pegá un cañazo. Rebotó. Le rebotó la caña para abajo. Se quiso hacer la... ¡Pum! ¡No! ¡Ah! Vuelvo para acá. Bueno, Maru también va a sacar una rayita. Dale tranqui, que esa te hacen ventosa nomás. Se va a quedar el brazo. Bueno, habíamos visto el piquecito, pero pican raro. Pica un cachito y se queda ahí quieta. Después capaz que hace un tironcito y se vuelve a quedar quieta. Ahí viene. Acérquese un poquito más. Ahí nomás. Listo. Baja la caña, baja. Yo te digo cuando la subí. Baja. Seguí. Levanta nomás y listo. Venga para acá. ¿Tenés? Que vamos a hacer la filmación. Ahí vamos. Otra rayita más. Rayuela. Hoy, por lo menos ahora activó un poquitito el pique de esta especie, de las rayas. ¿Guarda? Sí, ya estoy. Ya estás jugando. Ya estoy jugando. Vení más acá. ¡Ey, hay aplauso! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Tiene hinchada allá arriba. ¿Qué es esto? ¡Guarda el agua! ¡Ah! Vení para acá, dale, salí de ahí. Vamos con la devolución. Vamos al agua. Ahí ya se va el agua. A ver. Me había picado hace un rato. Y lo dejé ahí. Y dije, bueno, lo voy a dejar. Y ahora fui a sacar y sí viene. Algo chiquitito viene. A ver qué viene. A ver. Ahí lo tengo arriba. No llegué a ver lo que es. ¿Qué es? Miren lo que es. ¿Viste que te dije que tengo un piquecito chiquitito? Dejate de joder. Bueno, no quería ser menos que Maru. Yo también quería sacar uno de estos como Maru. Tiburoncito bebé. Un gatucito bebé. Miren lo que es el anzuelo que tengo. Cómo se puede haber clavado este anzuelo. El bichito este chiquitito. Vamos. Al agua. A ver, Maru. Dice que viene un poquito pesada. Es lo mismo que estoy un poquito pesada. Dale. Trajimos a Maru a practicar acá un ratito las piedras. Me está queriendo un montón. A
a ver, Maru, a ver, a ver. Otro chiquín. ¡Otro chiquín! ¡Oh! Se llenó de los bebés. ¡Los gatucitos bebés! ¡Otro más! Bueno, están. Bueno, estamos pescando ahora, lo último. Cuando ya no estábamos por ir. En la última parte. Miren, otro, míralo. Están, aparecieron los gatucitos bebés. Mira, vas a tener que volver a encarnar porque se subió toda la carnada. Dale. Recién, recién nacidos. Toma el agua. Que siga creciendo. Vamos a chequear la carnada. Último tiro voy a hacer. Tengo todo flojito. Me estuvo aflojando y desaflojando. No sé si habrá sido un cangrejo o qué. Pero me aflojaba y me desaflojaba el plomo. La línea. Ya nos vamos a ir. Hay que hacer la cena para fin de año. Así que le hicimos el aguante. A lo último remontamos un poquitito el pique. La verdad que estuvo duro, duro. Difícil, bien difícil. Voy a hacer el último tirito, 15 minutos o 10 y nos vamos a ir. Ahí me está picando, ahí me está picando. Miren, 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 miren. En el último tiro, ahí está, ahí está, ahí está el pique. A ver si queda. Son piques chiquitos. Es un pique violento. Tuve tres piquecitos. No siento que se haya quedado. A ver si siento piquecito. Le vamos a meter cañazo. Pero no, no se ha quedado. Estaba picoteando. A ver si vuelve. No ha vuelto, no ha vuelto. Vamos a aguantarlo. Tres minutitos más. Igual es el último tiro, así que lo vamos a dejar ahí. A ver si se come. Va junto a Maru, nos vamos a ir. Guarda con la ola. Guarda la olita. No te va a mojar igual, pero guarda. Metele, que la de allá viene inflando. Está justo en la secuencia de olas. Bueno, intacto. Se fue el descarne ahora, a la tarde. A la tarde en la mínima se ve que se fue el descarne. Cuando empezó a decreciente, no me acuerdo si era en la creciente o la bajante, que el suele no haber tanto cangrejo. Bueno, se ve que es en la creciente, desde la mínima, sobre la mínima, y en la creciente se desapareció bastante el descarne, o sea los cangrejos. Y en la bajante estuvieron los cangrejos a tope. Bueno, en dos minutos le voy a levantar. Estoy teniendo un mini pique chiquito ahí en la punta de la caña. Recién tuve unos tres toquecitos y ahora acabo de tener otro toquecito chiquito. Vamos a darle los últimos dos minutos a ese pescadito que anda ahí dando vueltas. Vamos a sacar nomás. Tuve mis últimos piquecitos chiquitos. A ver si quedó algo o no. No quedó nada. Ahí está, levanté. No, no hay nada en el anzuelo. Picó, picó y se fue. Picoteó. Bueno, nos vamos a ir.
Me había comido la carnada. El pique que tuve. No me dejó carnada. Uy, me quedé enganchado en la piedra. Ahí salí. Me había comido. El pique que tuve me comió. Miren. Había tenido ese pique. Pesquita al costado de Playa Chica. Playa Chica está allá. Nosotros tuvimos los piedrones que están al costado. La verdad, un lugar muy tranquilo en todo sentido. Hasta en el pique. Si te gustó, deja me gusta, deja un comentario, suscríbete al canal, compartir con tus amigos. Nos vemos. ¡El año que viene! ¡Feliz año! ¡Chao! No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta, eso hace que YouTube me siga compartiendo, que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón, no cuesta nada, es darle un clic a la manito para arriba que está al bajo de los videos. Así que bueno, si te copas, me ayudas un montón y no cuesta nada. Gracias, chao. Se va a escuchar en la otra playa. ¡Anto! 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 ¿Qué? ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? Suscríbete al canal. Muy bien.